Nuestra sociedad tiene muchos grupos secretos y discretos, cuyas prácticas son consideradas como un tema tabú en nuestra sociedad. Una de estas sociedades discretas es la francmasonería, cuyas prácticas causan expectativa y los más diversos criterios conforme la investigación que presentamos en la siguiente encuesta. En mi conocimiento, sé que es una institución, una hermandad desde hace muchos años. No podría precisar la fecha, pero la idea central de ellos es que el gran hacedor es el arquitecto del universo, y los seguidores son los masones, cuyo significado de francés al español es los albañiles. Ellos tienen una vigencia en lo político, en lo social, en lo económico. Actualmente es una hermandad que ha dominado muchos años ciertos sectores de la sociedad. Personas que se dedican a las reuniones, según ellos son los considerados, los elegidos, los más poderosos, los más fuertes. Entonces, esas reuniones son para que ellos puedan comunicarse unos con otros, ¿no? Esos son para mí los masones que se les denomina a ellos. Algunos lo han tildado como una secta religiosa, pero otros lo han marcado más bien como un principio de una filosofía, y que dicen que solamente es para gente de élite. De hecho, la gente que está involucrada en la masonería son gente que están siempre ocupando cargos públicos muy elevados, o más bien la gente de la masonería busca este tipo de personalidades. Se habla de grandes hombres que han existido, como el caso de Juan José Flores y algunos expresidentes de la República que fueron o practicaban las filosofías de la masonería. El término masonería ya se escuchó muchos siglos atrás y etimológicamente proviene de la palabra albañil. No, la masonería inició desde que el hombre está aquí en el planeta Tierra, porque la masonería es una institución filosófica que trata de la construcción de un mundo mejor. Entonces, los orígenes primarios donde inicia la orden iniciática conocida como masonería, lo encontramos dentro del origen del hombre, desde su aparición. Obviamente, con la evolución ya histórica, va configurándose la institución como tal, y a partir del 1717 ya se toma un cuerpo orgánico institucional como tal, y se va desarrollando como la ciudadanía, como los investigadores, los historiadores pueden establecer de lo que es ya organizada, un cuerpo organizacional de la masonería. Sin embargo, hay que recordar que, reiterar que la masonería tiene sus orígenes con el aparecimiento del hombre a través de su constante evolución. Podemos encontrar en las culturas egipcias, en las culturas donde se busca el perfeccionamiento, y sobre todo en los ritos iniciáticos que estas culturas han logrado desenvolver, y que con el traspaso de sus conocimientos han llegado hasta el día de hoy. El rey Salomón, al inaugurar pomposamente el Templo de Jerusalén, ya utilizó muchos símbolos de esta fraternidad. Entre ellos podemos destacar la sabiduría, la fuerza y la belleza. Las grandes revoluciones y procesos de cambio social han sido liderados por personas identificadas por la masonería. Podemos citar la Revolución Francesa, la independencia de los países sudamericanos y la lucha de la independencia norteamericana. Desde 1723 que se organizó la Logia de Inglaterra, todas las grandes personalidades de la Revolución Francesa, Diderot, Voltaire, D'Alembert, de Napoleón Bonaparte, pues, después el duque de Wellington, algunos que se me escapan, pero ya en lo perteneciente a América, obviamente tenemos al precursor de la independencia, Miranda, tenemos a Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins, Sucre, Bello, Espejo,
Márquez de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar, José Mejía Lequerica, en el caso de Ecuador, grandes masones modernos, Winston Churchill, tenemos el duque de Kent, tenemos grandes presidentes de los Estados Unidos, tenemos Gerald Ford, tenemos Lyndon Johnson. En el contexto nacional también encontramos grandes personalidades que se han distinguido por su obra masónica. Podríamos citar a Eugenio Espejo, Eloy Alfaro, Velasco Ibarra. En Riobamba existen tres logias justas, regulares y perfectas, filiales de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador. Estas logias prefieren ser llamadas discretas a secretas, y su principal objetivo, formar personas con un criterio moral sólido, tolerante y fraternal. Prácticamente la masonería no tiene secretos, es una organización discreta. El secreto viene desde épocas remotas, cuando la masonería fue terriblemente perseguida, y a la vez que terrible, injustamente perseguida. No quisiéramos tener suficiente tiempo para extendernos y explicar cuántas persecuciones y cuántas injusticias sufrir. En ese sentido, los masones en esos tiempos se reunían bajo cubierta a escondidas, y por eso era el secreto, porque corría peligro la vida de los hermanos. Entonces teníamos que estar en ese secreto. Pero realmente ya la mente humana ha progresado, todas esas cosas se han superado. Sabemos que la filosofía no es religiosa, no es política, tampoco está contra ninguna religión ni contra ninguna política. Respetamos el credo político religioso de todos los hermanos y obligamos a que los hermanos respeten nuestro credo. Las reuniones regulares de los masones serán mantenidas y a las mismas está totalmente prohibido el ingreso de los profanos. Sin embargo, nosotros tuvimos la posibilidad de visitar el templo masón y constatar la riqueza de sus alegorías y la ilustración de sus símbolos, que son reflejados en la solemnidad de sus rituales. Luego de haber observado este ritual, surge entonces la pregunta: ¿para qué se reúnen? ¿Cuál es el soporte de la sociedad? ¿Y qué fines persiguen? Un gran maestro de la logia, Fernando de Aquilema, nos responde nuestras inquietudes. Masón significa ser un hombre libre y de buenas costumbres. Y la masonería, cuando se lo lleva en el corazón, se lo siente. Y por eso hay que trabajar para ser especial en la sociedad. Si todos seríamos masones, creo que la sociedad sería diferente. Las personas que abren sus ojos a la masonería buscan incansablemente la perfección espiritual y académica. Por este motivo, los candidatos profanos son cuidadosamente seleccionados y luego de un estudio, varias entrevistas y la aprobación de la logia justa, regular y perfecta, están listos para el ritual de iniciación, el mismo que es de un gran impacto psicológico. El primer requisito es ser un hombre libre y de buenas costumbres. Una persona que vaya a tener la posibilidad de influenciar en el medio social para la transformación de la sociedad desde el punto de vista de bienestar común, no desde un ámbito egoísta, ególatra, sino de trabajo a la comunidad, a la sociedad. Luego, dentro del ámbito nuestro, tiene que ser un ciudadano mayor de edad, pues requiere, es obvio, de tener los medios suficientes económicos para atender él a su familia, si en el caso de que tenga personas de quien dependa, él mismo tener una autonomía económica para poder satisfacer sus necesidades. Y obviamente, pues si tiene esa posibilidad, estamos hablando de la capacidad económica de poder aportar a una institución, pues como toda institución requiere de aportes económicos que le van a permitir desarrollar, desenvolver dentro del medio de los propósitos, objetivos y fines que tiene. Pero lo fundamental, que sea un hombre libre y de buenas costumbres, tenga su capacidad económica para desenvolverse sin angustias, sobre todo que cause malestar a su familia, son los puntales para que pueda ingresar a la institución, pero previa invitación
los miembros de la orden sí consideran que se reúnen los requisitos estatutarios, reglamentarios y de formación, pondrán en moción en conocimiento de los hermanos de la orden y luego del trámite respectivo se procederá o no a realizar esa posibilidad para el ingreso a la orden. Todas las religiones, independientemente de sus creencias y de sus prácticas, tienen dos elementos en común: la existencia de un gran arquitecto del universo y el servicio al prójimo. Quizás la diferencia de estas radica que para unas personas es fanatismo y para otros solo un estilo de vida. Ahora y más libertad.